Hermano Puertas, ¿cómo curarse de la amargura? La Biblia dice, estas palabras que yo os he hablado estarán sobre tu corazón. La palabra del Señor da gozo y paz. Cuando una persona medita en la palabra de Dios, vive gozoso porque anda lleno del Espíritu de Dios. La razón de que muchas personas viven amargados y terminan hasta en el suicidio es porque se olvidan de las promesas de Dios. Pero cuando meditamos en la palabra, la Biblia dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.